¿Averiguaste lo de Sergio? ¿Vos qué te gusta? ¿Viste que tenemos un monumento a la Sagrada Escritura? Sí, sí, exactamente. Está bueno el lugar ese, ¿no? Está muy lindo. 30 años de pedido de del monumento a las Sagradas Escrituras. ¿En serio? 30 años, sí. No sí. te puedo creer, tanto sí. tiempo. 30 años solicitando, bueno, y esta gestión ya lo había aprobado en la gestión, digamos, del anterior, que es Lalo Estelato también, pero bueno, no se había llevado a cabo y se terminó ahora, ¿no? La verdad que contentos, felices. Acuérdense que las ¿quiénes Sagradas pedían Escrituras, eso? ¿Cómo? ¿Quiénes pedían? El Consejo de Pastores. Obviamente. Y tengamos en cuenta a toda la feligresía que cree en las Sagradas Escrituras. Claro. Es decir, no estamos hablando de evangélicos, luteranos, sí, católicos. Sí. Son todos aquellos que creen en la Sagrada Biblia, ¿no? Claro. Es para ellos, es para nosotros que creemos en la palabra, ese monumento. Pero sin lugar a dudas, hace 30 años que se llevaba este pedido adelante. Primero estuvo, de alguna manera, planificado hacerlo en el tramo allí donde está la ex estación de trenes, Jorge. Uh-huh. Y bueno, al final este lugar fascinante, un lugar maravilloso. Justo que está te frente estaba al por parque. Decir que es un lugar relevante. Estratégico. Para sí. mí es relevante. Sí, 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 muy, muy lindo. Porque vos de salida hacia lo que es el nodo principal de salida de la ciudad de Posadas, sí, sí, sí. quedó. O sea, y está bueno que se le dé esa relevancia. Sí, totalmente. Frente al parque de la ciudad. Copiones de Alem son ustedes. ¿Cómo? Copiones de Alem. ¿Viste? Hay algo similar, ¿viste? Hay algo similar, no, solamente un poquito más grande. ¿Y las torres qué significan? Las. No, la verdad que no sabría decir. Estaría bueno, ¿viste? Estaría bueno averiguarlo. Te lo averiguo. Dice fortaleza y otra. Sí, te lo averiguo bien. Son como pilares de fundamentos de la cruz, pero te voy a explicar bien. ¿Te parece que para el lunes que viene te explico estaría todo? Estaría bueno encontrar quién lo. Lo tenemos. Por el sentido. Fue un general, arquitecto, ¿no? De una de las iglesias. Un arquitecto que se congrega en una de las iglesias. Y está bueno, viste, charlarlo con él. Por ahí te consigo el dato, lo traemos y que lo explique. ¿Qué te parece? Nos explique el significado de las dos columnas. O sea, hoy, ¿por qué eligieron el versículo que está ahí, no? Bueno, en realidad ese versículo de Juan 8:32 es un versículo fundamental para todo cristiano, ¿no? Conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres, ¿no? Sin lugar a dudas, la verdad, que la verdad de Dios, bueno. La verdad de la palabra, la verdad de Jesucristo, tiene una relevancia muy fuerte, ¿no? Pero de noche queda muy lindo, iluminado, sí, ¿no? Ahí lo vemos. Belleza es. Precioso, belleza. Precioso. Y vuelvo a repetir, un enclave fundamental para quien entra y sale de la ciudad y poder verlo. Leí que mucha gente se opuso, Sergio. Sí, sin lugar a dudas. Vi comentarios de gente que decía, no, que esto es como que, ¿cómo le van a dar ese lugar? Y bueno, te vas a encontrar siempre con lo que con sí es cierto que es que el 95% de la población de la provincia de Misiones de alguna u otra manera cree en las Sagradas Escrituras. Entonces representa de alguna manera el núcleo de mayoritaria población de la provincia de Misiones, ¿no? Creo que el gobernador dijo alguna vez, Misiones es una provincia de fe. Sí, sí. O sea, que, digo, entre Herrera, las distintas Watt. Religiones. Sí, sí, entre sí. las distintas religiones que tenemos nosotros. Así es. O cómo se dice. Dogmas. Dogmas que tenemos en la provincia, ¿no? Más allá de lo de la Biblia en sí, digamos, ¿no? Tal cual. Bueno, Sergio, no venimos a hablar de eso, pero de repente como lo vi a usted, pensé en ese monumento y dije... Hermoso. Está muy bonito. ¿El dato relevante? El dato relevante. ¿Cuál es? Que viejo, ¿eh? Porque viste que esto todos los días se modifica. Se modifica. Pero bueno, el dato relevante, Jorge, sin lugar a dudas, tiene que ver con la inflación publicada la semana pasada, ¿no? Y esa inflación que representó el 25.5% en el mes de diciembre nos coloca, ¿sí? Nos coloca obviamente en una posición bastante frágil, aun cuando el gobierno actual del presidente Javier Milei lo haya de alguna manera minimizado diciendo que es un numerazo esperando lo que realmente ellos preveían, que era un número cercano al 40%. Pero de todas maneras, 25,5% afecta demasiado en forma significativa a los bolsillos de los argentinos, ¿sí? De todas maneras, lo hablábamos en off, Jorge, no sé cómo llegamos a este número. ¿Por qué? Porque como economista o como contador,
es difícil llegar a este número entendiendo la suba de precios de todos los productos. No veo qué productos pudieron promediar la suba del 25% cuando la carne, los productos de primera necesidad, el combustible, todo subió en torno al 100%. Pero bueno, no soy el experto del INDEC para determinarlo, pero me hace un poco de ruido, digamos, llegar a esta cifra. De todas maneras, con esta cifra, estimado Jorge, nos coloca en el podio, en el primer puesto de las inflaciones mundiales. Hemos superado a Venezuela y a el Líbano, ¿sí? Hemos superado en el año 2023 y tenemos una la inflación más alta del año 2023, ¿sí? Nos posicionamos allí. Hay un pequeño error en la edición, nomás dice 2024, es del 2023. Hemos superado a Venezuela y al Líbano y nos hemos ubicado en la inflación del 211,40%. Y se espera, Jorge, te puedo dar este dato, se espera que en el año 2024 este ratio no baje, es decir, que nos vamos a posicionar en el orden del 200% otra vez para el año 2024. Obviamente la mayor inflación se va a dar en el primer semestre, se estima que en el segundo semestre, con las medidas que se están adoptando, la inflación se estabilice o empiece a bajar, pero el mayor impacto, sin lugar a dudas, va a ser en los primeros 6 meses, enero a junio del 2024. Tendremos que ver cómo se desarrolla la política económica y sobre todo cómo es la implementación de las medidas que se van a llevar adelante en este transcurso de este semestre. De todas maneras, vuelvo a repetir un dato que para mí es clave. Somos la primera economía, el número uno en inflación a nivel mundial en el año 2023. Nos posiciona en un lugar casi trágico, diría Jorge, pero la verdad que me pone un dolor en el corazón sabiendo lo que es la Argentina, los recursos que tiene la Argentina, la capacidad de producción que tiene la Argentina teniendo esta inflación. Obviamente tenemos que entender también, si hacemos un análisis coherente, que veníamos con una inflación reprimida, había precios que estaban pisados, tarifas que estaban subsidiadas, y esto obviamente no hace que la economía de libre mercado pueda fluir. Y como lo dice el actual gobierno, esa liberación de precios de alguna manera hoy impacta de lleno en el índice inflacionario. Esperemos que el 2024 realmente nos traiga una mejora en el segundo semestre, entendiendo que desde el exterior nos están mirando de manera diferente. Habíamos venido ya en los últimos tiempos del último gobierno de Alberto Fernández con el ministro Massa, con algunos incumplimientos con el Fondo Monetario Internacional, y ahora las metas se han estado de alguna manera reencauzando y hay un visto bueno del Fondo Monetario Internacional acerca de lo que la Argentina está llevando adelante. Esto se vio la semana pasada justamente con la aprobación técnica, si se quiere, del Fondo Monetario Internacional acerca de los desembolsos que todavía le quedan a la Argentina del plan de facilidades de 4.700 millones de dólares que se oficializó la semana pasada, reciente. Todavía queda que el BOARD, o sea, el directorio del Fondo Monetario Internacional, lo apruebe a este informe. De todas maneras, se cree que ya es una cosa consumada, que se va a aprobar, que el directorio lo va a aprobar. Por lo tanto, estos 4.700 millones de dólares vendrían a reforzar lo que las reservas del Banco Central están creciendo en este último tiempo, que ha sido importante. La semana pasada, el Banco Central de la República Argentina compró divisas por 800 millones de dólares, se vienen acumulando 3.500 millones de dólares y durante el año 2024 las metas del Fondo Monetario Internacional para el cumplimiento del Banco Central en cuanto a compra de divisas está en el orden de los 10.000 millones. Si sumamos esto, nos quedaría en un neto conseguir alrededor de 6.500 millones de dólares para lo que resta del año 2024, que, entendiendo una cosecha
importante, va a ser una cosecha récord, tanto de soja como de trigo, en lo que va a ser el 2024. No se espera sequía, se espera una buena capacidad de lluvias en la zona pampeana. Eso nos va a traer con seguridad buenas divisas, aún pensando que hoy, actualmente, la soja y el trigo están en los valores más bajos como commodity a nivel histórico, ¿sí?, en las últimas 3 décadas. Eso hace obviamente que las divisas sean menos las que vayan a ingresar a la Argentina. De todas maneras, por el volumen de producción que va a tener la Argentina, el campo va a aportar buena cantidad de estos 6.500 millones de dólares que se esperan. Así que, bueno, una buena noticia, 4.700 millones de dólares van a venir como desembolsos del Fondo Monetario. Vuelvo a repetir, como siempre lo digo, cuando usted escucha desembolso del Fondo Monetario Internacional, sabe qué significa deuda. Deuda, es decir, no es que nosotros nos desembolsa el Fondo Monetario Internacional y es gratis, no, es deuda que en algún momento lo vamos a tener que pagar. Estimado Jorge, ¿sabe usted cuánto en este momento es el monto de la deuda externa argentina? Hemos llegado a 410 mil millones de dólares. Esto es realmente... ¿Y cuándo vamos a salir de eso? ¿Ah? Jorge, usted lo ha preguntado, yo lo tengo que responder. Bueno, a estos niveles crediticios, la verdad que es imposible salir en el corto plazo. 410 mil millones de dólares, tenemos que entender que es un punto y fracción del PBI, del Producto Bruto Interno Argentino, es decir, todo lo que produce la Argentina en un año, y fracción es la deuda externa. Por lo tanto, es difícilmente salir en el corto plazo, ¿no? Pero bueno, la mayoría de los países en este momento a nivel internacional están endeudados y viven de alguna manera con deudas latentes en sus arcas, en sus tesoros. Pero bueno, lo importante es que usted sepa cuánto es que la Argentina se está endeudando. Y cada vez que decimos un desembolso, no es para tirar manteca al techo, como se dice, sino que tenemos que ser conscientes que es mayor endeudamiento, ¿no? Respecto al nivel interno, tenemos que entender que la semana pasada vencieron por última vez, estimado Jorge, las LELIC, las letras de liquidación del Banco Central. ¿Qué significa que vencieron? Fue el último de los vencimientos. Las LELIC eran un instrumento, como veníamos enseñando todo el año pasado, que se utilizaba a través del Ministerio de Economía para absorber los pesos que habían en exceso en el sistema financiero. Entonces era un bono, un papelito que el Banco Central te entregaba a vos, Jorge, y vos le dabas plata, le dabas tus plata que te excedía en tu bolsillo. ¿Para qué? Para colocarlo a una tasa. Lo colocaban a una tasa, la última vez que se colocó era el 133%, te acordarás, era una tasa enorme. ¿Para qué? Para que los bancos pudieran a sus depositantes. Esto, indudablemente, era lo que llamamos la calecita financiera. Bueno, era lo que, de alguna manera, el ministro Toto Caputo dijo que debería desactivar apenas subiese el gobierno de Milei, un instrumento que él mismo lo había instaurado en la época del gobierno del presidente Macri. Bueno, esta semana que pasó, vencieron las últimas LELIC. Esto trae una buena noticia por un lado y una mala noticia por otra. La mala noticia es que la mayoría de las LELIC han pasado a pases pasivos. ¿Qué son los pases pasivos? Es un instrumento como las LELIC, pero de cortísimo plazo, de días, en el Banco Central. Entonces, las instituciones financieras, su exceso en peso lo depositan en el Banco Central a unos días, a una tasa que hoy está alrededor del 100%, y esa tasa se la devuelven al depositante en los bancos. ¿Qué beneficio trae esto? Lo primero de todo, como dice allí la placa, dice, supone el traspaso a pase pasivo con una tasa muy inferior a la inflación, lo que trae licuación. Licuación. ¿Qué es la licuación? Es la pérdida del poder del valor adquisitivo de esos pesos. Es decir, cuando se colocaron esos pesos, hoy anda alrededor de 27 billones de pesos, eso significa 27 millones de millones. Cuando se colocaron, se podían comprar cierta cantidad de bienes. Hoy, con la inflación del 200%, ya usted compra la mitad de lo que compraba cuando usted colocó. Eso se llama licuar la deuda, ¿sí? Es lo que está haciendo y lo que se espera que el transcurso del año 2024, con la alta inflación que se va a mantener,
el Ministerio de Economía y el gobierno actual licúen esa cantidad de pesos para poder hacer frente y desactivar de alguna manera esa bomba que explicaba al principio de su gobierno, hace un mes y días, el presidente Javier Milei junto a su ministro de Economía, Luis Toto Caputo, ¿no? Bueno, veamos proyecciones negativas y positivas para el año 2004. Las proyecciones negativas para el 2024 tienen que ver, específicamente lo puse en rojo allí, con la caída del PBI. El Producto Bruto Interno se espera que caiga un 4%, eso es la, o por lo menos son las estimaciones del Ministerio de Economía, y las consultoras en general coinciden que va a estar en el entre el 2.6 y el 4%. Es decir, la caída del Producto Bruto Interno significa que la capacidad de producción de nuestro país va a caer en un 4%. Hasta ahora veníamos creciendo muy de a poco, ¿sí? Pero estaba entre el 1.5, 2% y se venía creciendo aún con la pandemia, cuando hubo un retroceso y luego una recuperación, pero veníamos creciendo. Ahora se espera una caída del 4% del PBI. ¿Esto qué va a traer? La segunda de las consecuencias. De una manera, una nula recuperación de los salarios, ¿no? Es decir, cuando cae la capacidad de producción, usted no puede pagar más. Entonces, por obvias razones, los salarios en el año 2024 es muy posible que no tengan recuperación, o por lo menos la recuperación sea mucho menor, Jorge, a la caída del Producto Bruto Interno y sobre todo a la inflación. A la inflación que obviamente hoy carcome el poder adquisitivo de los salarios. Creo que es la idea del gobierno. Es la idea del gobierno. Sí, sí. Por clarito. Eso hablaba de la licuación, ¿no? Sí. Es decir, la licuación, el freno de los salarios, Jorge, para que no haya exceso en la economía de pesos, y vamos a tener que sufrir este año este parate. No sé si me explico, ¿no? Sí, como dijo Milei, creo que dijo en una entrevista, le sacamos los pesos a los argentinos. Sí. No solamente le sacaron, sino que le licuaron. Exacto. Que esa era la estrategia. Esa era la que estrategia. Se va a ver impactado ahora en marzo, me parece, ¿no? Un poco más profundo. Marzo, abril van a ser meses difíciles. Sobre todo marzo, que sabes que terminan las vacaciones, termina el tiempo de la arena, como decías, ¿no? Y comienza el tiempo de las clases, el tiempo del cambio de temporada, el aumento del consumo de gas, ¿no? Por el tema de entrar en otoño. Entonces, marzo, abril va a ser una prueba de fuego frente a estas nuevas medidas, ¿no? Aún, insisto con esto, Sergio, aún siendo de 25, que habrá que ver cómo llegan a ese número, es probable que enero sea mucho más alto, ¿no? En términos de inflación, pisado como lo que se puede observar. Claro. Es rarísimo porque el peso de la inflación aún mayor que 25%. Mucho mayor. No sé si me entendés lo que te estoy diciendo, ¿no? Claro. Por eso digo, no sé de dónde salió esa cifra, ¿no? Pero es una realidad. Porque por ahí, viste que hay gente que no lo va a sentir tanto de acuerdo a sus tipos de consumo. Pero la gente que compra carne, por ejemplo, y va todo el tiempo, lo siente mucho más, porque los aumentos, vos viste, son más del 100%. Más del 100%. Sí. Entonces imagínate vos lo que tenés que modificar en la semana para poder comer carne, ¿no? Sí. Comer carne, cargar el tanque de combustible, comprar leche, comprar el pan. No estamos hablando de grandes cosas. Por eso, ¿no? Te digo, las cosas pequeñas. Este sector, el que consume, el que no se está cuidando, lo sintió mucho más que el 25%. Sí, sin lugar a dudas. Ni hablar de la licuación de sus salarios, que es diferente, ¿no? Porque si tomamos en cuenta eso que decís vos, de la licuación de los salarios, en realidad la inflación es mucho mayor. Sí. Que, no sé si me explico. Es decir, tengo la caída, digamos, de mi salario y el aumento de los precios. Lo que estamos tomando del 25% es el aumento de los precios. Sí. Pero si le ponderamos la caída de los salarios, este monto es mucho mayor. Aparte tenés un agravante, me parece. Al provocar un parate de la circulación de pesos o lo que sea, digamos, en la economía, ¿quién te puede mejorar el salario? No hay manera. O sea, ponele, por eso viste que la mayoría de los estados ajustan muy poco, por ejemplo, un 30%, 25%, y nos cubre un 30%. Un 30%, mirá, es mucho, pero en realidad no cubre las necesidades de la gente. Por eso tenés a la policía de La Rioja protestando.
No sé, y así vas a ir encontrándote con un montón de otros escenarios de también reclamo. Protestando. Es como que todos vamos a salir a la calle, ¿no? Sí, va a haber que el mayor, del, creo yo, esto es algo exclusivamente a mi criterio, Jorge. Vamos a tener que rendir un buen examen el gobierno actual. Digo vamos porque soy argentino. No porque... Sos parte, digamos. Claro, soy parte, no porque comulgue con una ideología, sino porque soy parte de... Vamos a tener como sociedad que rendir un gran examen en los meses de abril, mayo y junio. Es decir, ¿cuánto del humor social va a aguantar claro. esta situación que estamos hablando? ¿No? Ese es el examen que vamos a tener que rendir como sociedad y como... aguante, si se quiere, a estas primeras medidas. Todo tiene que ver también, Jorge, como lo hablábamos fuera de cámara, con qué paquete de medidas se van a aprobar también, ¿no? Claro. Es decir, estas medidas negativas que menciono yo son negativas en tanto y en cuanto se apruebe el paquete de medidas. Si el paquete de medidas no se aprobase, tal vez estas medidas negativas serían peores. Es decir, tengo que ser totalmente franco. Es decir, si las medidas legislativas que se ha presentado a través de la ley ómnibus o el DNU son rechazados de plano en ambas cámaras, entonces el escenario podría llegar a ser mucho peor de lo que se plantea, ¿no? Bueno, pero ¿hay cosas positivas o no? A ver. Hay cosas positivas, hay cosas positivas. Veamos un poquito. Viene el Papa el año que viene. También, ¿no? Dijeron que querría venir en el segundo semestre, sí, dijo, ¿no? Septiembre, dice. Septiembre vendría el Papa. Muy bien, cosas positivas. Pero veamos de la economía, veamos de la economía. De la economía tenemos cosas positivas, sí. Tenemos una cosecha récord, se espera una cosecha récord, como decía, de trigo y de soja. Si bien los precios de los commodities, es decir, todo lo que son granos a nivel mundial en el mercado de Chicago están en sus valores mínimos, tanto en soja como en trigo, pero el volumen que se va a aportar a través del campo es importantísimo. No se esperan sequías, no se esperan inundaciones tampoco, se espera la cantidad necesaria de agua que requiere, digamos, la zona pampeana, y por lo tanto la expectativa de cosecha récord es una realidad. También va a haber un aumento en la producción de litio. Ayer, el último día hábil, el día viernes, hubieron reclamos frente a ciertas mineras chinas respecto de cómo están sacando el litio. Y bueno, esto nos está dando a nosotros la pauta de que la producción está aumentando. Lo que sí deberíamos ver es un poco el reclamo del sector que regule los precios de los contratos para que el litio no se fugue de la Argentina a precios viles, sino que realmente el litio que tiene la Argentina valga como tal para poder alcanzar a los mercados internacionales. Acuérdese que nosotros tenemos la segunda reserva mundial de litio, ¿sí? ¿Y para qué sirve el litio, Jorge? Sí, muchos me preguntan, ¿por qué es tan importante el litio? Bueno, los conductores y semiconductores de todas las partes de procesamiento de datos, todo es de litio. Entonces, todo lo que usted necesita hoy para su computadora, usted tiene litio, en sus celulares tiene litio, ¿no? Entonces, a nivel mundial, hoy, el litio, sin lugar a dudas, es muy importante. Obviamente, también se espera un aumento a través de la producción de petróleo no convencional y gas en Vaca Muerta. Por lo tanto, vamos a dejar posiblemente, si se termina el gasoducto Néstor Kirchner, vamos a dejar de importar este año en gran medida. Todavía vamos a importar, pero ya vamos a estar dejando de importar, como se importaron los años anteriores, gas para las épocas de frío del país y para la producción, sobre todo. No se va, todavía en el 2024 no vamos a tener autoabastecimiento, pero sí va a bajar la fuga de divisas por compra de gas. Entonces, esto ya va a traer de alguna manera un refrigerio a la economía, y también se espera una apertura general del mercado de comercio exterior, tanto de exportaciones como de importaciones. Esto se debería ver, o se tendría que ser traducido en mayor actividad en el año 2025. Obviamente, haciendo la salvedad de que todo el paquete de medidas, o en su gran mayoría, pueda ser de alguna manera aprobado por el Congreso Nacional. Tenga en cuenta usted que el 70% del DNU hoy está objetado en la justicia.
Es decir, del 100% del decreto de necesidad y urgencia que presentó el Poder Ejecutivo, querido Jorge, el 70% está objetado en diversas medidas cautelares en la justicia nacional. Por lo tanto, esto se va a tener que dirimir, obviamente, creo yo, en la Corte Suprema de Justicia. Bueno, tendremos que esperar a ver cómo se va a dar. Bueno, una de las noticias más impactantes a nivel internacional del día de hoy es que el presidente Javier Milei está viajando a Davos para el Foro Económico Mundial, en donde va a presentar a la Argentina una vez más como una república abierta al comercio internacional. No están previstas, viste, esto me ha llamado la atención, Jorge, no están previstas reuniones bilaterales con mandatarios, sino que va a haber una exposición de parte del presidente Javier Milei de lo que la Argentina se propone de cara al futuro. Esto va justamente en contraposición a la salida del BRICS que hemos tenido en el mes de diciembre. Acuérdense que el BRICS es el grupo formado por Brasil, Rusia, India, Sudáfrica y China, que habíamos ingresado durante el año 2023. Bueno, Argentina salió del BRICS y se alinea con los países más cercanos o alineados a las economías norteuropeas y estadounidenses. Así que bueno, estamos viendo cómo se va a desarrollar. La frase del día, Jorge, quiero traerte la frase del día. ¿Te puedo traer la frase del día? La frase del día la tiene hoy la legisladora Natalia Beatriz Saracho. Sí, ella es de Unión por la Patria, sí, y representa al Frente Patria Grande. Ella dijo, no tuvimos mucho tiempo de leer todo. ¿A qué se refería? No tuvimos mucho tiempo de leer todo al proyecto de ley. Ah, sí. Sí, al proyecto de ley. ¿Te acuerdas? Lo habrás escuchado la semana pasada. Sí, la escuché, ¿no? Y también escuché la defensa a favor de ella también. Sí. De todas maneras, me preocupa algo, Jorge. ¿Qué te preocupa? Fíjate ese monto que coloqué ahí abajo. 2.119.430. Que es el sueldo de un diputado. De un diputado. ¿Sabes cuántos asesores tiene un diputado? El promedio de un diputado nacional en asesores son 8 asesores. Claro. Y cada asesor, ¿sabes cuánto cobra promedio? 216 mil pesos. Linda platita. Exacto. Entonces, si tomamos 216 mil pesos por 8 millones, por 8 personas, son 1 millón y fracción, ¿no? Estamos hablando de 1.600.000. Ajá. Más 2.119.000, podríamos hablar de un gasto promedio, más viajes y todo, de 4 millones de pesos por diputado. Claro. Pregunto, y esto es solamente una pregunta, ¿no? Es decir, muchos hablan de sincericidio, ¿no? Cuando habló la diputada. Pero mi pregunta es, ¿no podrá poner a lo mejor a un asesor que lo lea? ¿Que le lea? Sí, seguro. O sea, si ella no puede leer alguno de esos 8 asesores. De todos modos. Todavía hay gobernadores que se están dando cuenta... Recién de todo, sí. De todo lo que tiene el DNU, de todo lo que tiene la ley ómnibus. Totalmente. No nos olvidemos, para rediscutir este tipo de cosas, yo te entiendo a dónde vas vos, ¿no? Lo voy a defender un poquito a la señora. Sí. Ella no necesita que le defiendan, digamos. Yo entiendo el concepto de tu planteo y entiendo también un poco lo que ella dice. Me quedo con lo de Barra, que es mucho más preocupante. Mucho más preocupante. Lo hablábamos hoy. Que agarró y dijo Barra... No sé quién lo redactó. Que no sabe quién lo redactó. Tal cual. O sea, evidentemente, en una reforma constitucional prácticamente, que es lo que estamos viendo, lleva mucho más tiempo. ¿Cuánto tiempo lleva una reforma constitucional? Una reforma constitucional. En el 94, ¿cuánto tiempo llevó? Por lo menos 2 años. Aparte se eligen representantes. Para la Asamblea General Constituyente, exacto. O sea, Ibarra fue uno de los que participó de la reforma. Sí. Entonces, por eso yo digo, algo raro hay atrás. Entiendo que esta diputada haya dicho eso. Quizás le cuestionan por el origen de ella. No es un Venegas Lynch. Porque por ahí, si es Venegas Lynch, le permiten no leer y votar a ojos cerrados, digamos, ¿no? Pero entiendo en ese sentido lo que vos decís, que es cierto, tiene asesores, es probable que tenga, pero en poco tiempo, Sergio, ¿por qué lo quieren hacer en todo enero? Vamos a ir al concepto de fondo. ¿Por qué quieren hacerlo en todo enero? Bueno, yo te puedo dar... El 25 se tiene que cerrar esto. Sí. En el mes de enero tiene que ¿Por qué solamente abrieron 3 comisiones? Y no habrían todas las comisiones. 70, dice, ¿no? ¿Por qué solamente van 2 o 3 ministros? Si no van todos los ministros que tienen que ir. O sea,
Evidentemente, o convocan a las partes, a los gobernadores, porque hay un montón de cosas que se van a reformar, que van a ir a como cautelares, digamos, ¿no? Y que afectan directamente a las provincias. Por eso digo, ¿por qué es? Porque estamos todos en otra. Sí. Cuando volvamos en febrero, todo va a estar cocinado. O sea, sí, está claro, y ahí nos vamos a despertar y decir, ¡ups! Ya lo tenemos. ¿Qué va a pasar? Ya lo tenemos ahí y ya está en vigencia muchas cosas. En eso coincido plenamente, Jorge. Lo que me preocupa es nuestros legisladores, ¿no? Porque, es decir, ¿a quién? Le tocó a Saracho, ¿no? Pero podría ser cualquier legislador. Hay unos cuantos más. Por eso digo, ¿entendés? Le tocó hoy a Natalia Saracho, pero digo, ellos nos representan a nosotros. Sí. Y de alguna manera cobran el sueldo de lo que nuestros impuestos son recaudados. Entonces, no sé, aunque no lo hayas leído, no lo digas. Eso es lo que digo, ¿no? Es decir, claro. Mira, tendría que haber mayor responsabilidad. No sé si me explico, ¿no? Sí, hay cosas que no se dicen, digo. Que no se dicen, exactamente. Y especialmente, por eso puse, porque a veces la gente no sabe cuánto cobra un diputado, ¿no? Ni hablar de los senadores. Esto, claro, esto es mes de diciembre, y como lo sé, y esto está publicado, es lo que el presidente Javier Milei donó en su última dieta del mes de diciembre. Sabes que de Javier Milei todos los meses sorteaba la dieta, ¿no? Bueno, en la última dieta que él liberó, si se quiere, en calidad de sorteo, fue este monto. Por eso sé que es lo que un diputado está cobrando. Entonces, pensamos de esta manera y decimos, coincido con lo que decís vos, digo, tenemos que poner las barbas en remojo, como diría una persona muy conocida, y tendríamos que pensar un poquito más hacia dónde vamos. Como bien decías, el 25 de enero tiene que estar el sí, y cuando volvamos en febrero, ya está. No volvemos para atrás. No, olvídate. Tenemos 4 años de proceso. Lo triste es que por ahí, si no te gusta y no leíste bien o no... No, ya va a estar. Ya va a estar, y después, en todo caso, el que venga y si hicieron mal las cosas, van a tener que desarmar todo de nuevo. Es una cosa de loco. Nunca vamos a encontrar un consenso en este país. Y eso es lo que complica de alguna manera, ¿no? Y el problema es que viene otra fuerza de gobierno y, como bien decís vos, cambia todo. Entonces, volver a empezar es todo un tema, ¿no? Es toda una reforma. Bueno, vamos a ver qué pasa, porque ahí en el medio, adentro, por ejemplo, de esa ley ómnibus, que es distinto al DNU, sí, porque viste que por ahí nos confundimos también. No, son dos cosas diferentes. Son dos cosas totalmente distintas. En la ley ómnibus tenés el 15% de las retenciones, por ejemplo, al sector de la madera, y que eso complica y mucho al sector forestal. Totalmente. Aquí en la provincia de Misiones. Sí, sí, sí. Que si no se elimina eso, tenés el INIM afectado directamente. Directamente, incluso hasta en la obra social para los productores. Sí. Por eso hay una cautelar, cautelar a favor de la provincia. Desde la provincia a favor, sí, de que se le siga dando la obra social a los productores. O sea, hay un desaguisado bastante importante para las provincias. Por eso, por ahí, no sé si eso de discutir punto por punto, habría que darle un poquito más de tiempo. Sin lugar a dudas. O sea, porque vos escuchás, de repente la semana pasada, Sergio, escuché al ministro de Educación. Y vos decís, pará, ayer estaban con el tema de seguridad, con la Bullrich. Sí, están con el ministro de Educación, sí, y en Educación hay un montón de reformas. Sí. Lo dicen los gremios. O sea, es como que pasa todo tan rápido que de repente ni los gremios... Y seamos sinceros, en ese... A ver, no hay capacidad humana de poder generar un debate coherente. Es decir, en tan poco tiempo. Esa es la realidad. Porque se supone que tenés que llamar a especialistas también. Exacto. ¿Viste cómo fue la ley del aborto? ¿Cuánto tiempo se...? Estuvimos entre las dos iniciativas, porque hubieron dos iniciativas, estuvieron casi 4 años. Por eso. Y vos mirabas los últimos meses, era... Traían especialistas, traían psicólogos, sí, traían... O sea, yo digo, en este tipo de casos tenés que convocar a tipos que saben. Sí. De materia de educación, por ejemplo. ¿Usted qué piensa? ¿Este sistema se puede aplicar? Ahora están hablando de la baja de la imputabilidad, por ejemplo. Otra vez. Hasta 14 años. O sea, sí, de 14 años para arriba.
Y vos decís, güey, es un debate mucho más profundo. No es solo firmar y listo. Estuve viendo justamente el tema de la imputabilidad, la edad de imputabilidad, y estaba leyendo acerca de esto en la ley ómnibus. Y me parece interesante, Jorge, porque estuve leyendo la letra fina de, claro, de esa modificación, y dice, no van a ir a cárceles. Lo que van a generar son, y está bueno, generar procesos en donde, no sé cómo lo va a hacer el Estado, ¿no? Pero procesos por el cual ese niño de 14 años pueda ser consciente de la falta que realizó, claro, de la situación por la que él transitó, y tenga que generar ese proceso de concientización. No es que va a ir a una cárcel común, no sé si me explico, ¿no? Es decir, está buena la iniciativa, hay que ver ahora cómo lo van a implementar. Eso requiere recursos, claro, eso requiere gasto público, bueno, un montón de cosas, ¿no? Bueno, ¿cómo cerramos? ¿Cómo cerramos con las cotizaciones, Jorge? Dale. Las cotizaciones cerraron el día viernes. Como te mencionaba, la situación con el Fondo Monetario Internacional trajo un poco de calma a lo que se había gestado la semana anterior, y hubieron algunas modificaciones positivas, ¿sí? La brecha cambiaria se mantuvo, ¿sí? Se mantuvo, y se, en algún momento de la semana pasada, hasta que se anunció lo del Fondo Monetario Internacional, la brecha había crecido. Bueno, la semana pasada se estabilizó y volvió a bajar. Quedó el dólar libre en 1.120 pesos por cada dólar. Eso implicó un aumento de 95 pesos respecto de la semana pasada. El dólar oficial cerró en 835,50, y las mayores variaciones tuvieron que ver con los dólares financieros, el contado con liqui y el MEP, que son las herramientas que hoy, como no tenemos dólares todavía, se utilizan para hacer los pagos al exterior. Se cerró en 1145,16 para el contado con liqui y 1099,81 para el MEP, representando 7.44 pesos de aumento para el primero y 7.29 pesos en detrimento del segundo, en el MEP. Bajaron estas dos cotizaciones muy poquito, ¿no? Prácticamente se mantuvieron 7.44 y 7.29 en relación a la semana pasada. Se redujeron muy, muy ínfimo. Lo que significa, o la lectura que podemos ver de esto, es que hubo una estabilidad después del anuncio del Fondo Monetario Internacional. El dólar turista siguió subiendo, al igual que el dólar oficial, por este crawling peg, esta devaluación programada, en 5,60 pesos, se ubicó en 1.336,80. Y lo más importante de la semana pasada es que el riesgo país, luego del anuncio con el Fondo Monetario Internacional, volvió a estabilizarse en el orden de los 1.900 puntos. Es decir, Jorge, la semana pasada el mercado internacional le puso un pulgar para arriba a la Argentina luego de llegar a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y lograr estos desembolsos por 4.700 millones. Estaba mirando el histórico de los últimos años, Jorge, del riesgo país. ¿Sabes en los últimos años cuál fue el pico más alto en cuanto a riesgo país? ¿Cuál? Fue en marzo del 2020, cuando comenzó la pandemia, ¿te acordás? La pandemia. Sí, y tocó los 4.300 puntos. Es decir, acordate, Jorge, que los puntos significan tasa. Es decir, corremos los decimales 2 y usted tiene una tasa. Si es 4.300 puntos, usted corre los decimales 2 y queda 43 puntos de tasa. ¿Qué significa esta tasa? Es la que paga la Argentina en los mercados internacionales para endeudarse por arriba de los bonos soberanos del Tesoro de los Estados Unidos. Es decir, si el bono del Tesoro de los Estados Unidos está pagando el 5%, 43 puntos sería lo que pagaríamos por arriba de ese 5. O sea, estaríamos pagando 48% anual en dólares. Hoy ese riesgo país está en 1.900, o sea, corremos dos decimales, es 19%. Es decir, si la Argentina hoy tuviese que endeudarse, por ejemplo, Canal 6 tiene que salir a tomar deuda en el exterior, ¿qué estaría pagando? 5% de los bonos del Tesoro de los Estados Unidos, más 19% del riesgo país. Hoy Canal 6, para endeudarse en el exterior, estaría tomando tasas al 24% anual en dólares, Jorge. Bueno,
¿Pueden dudarse? Sí, como que no. Bien. Bueno, lo bueno, yo le doy, para cerrar su bloque, le doy una buena noticia. Deme una buena noticia. Los caniles ya están casi listos. Ya están casi terminados. Casi terminados para que el presidente tenga sus hijitos de cuatro patas consigo en su residencia. ¿Es cierto que son clonados? No tengo ni la menor idea. ¿De cómo se llama? ¿El que murió? Del que murió, ¿no es cierto? Sí, ¿verdad? Son clonados. Sí, sí. Sí, sí. Eso es lo que me dijeron. 5 perritos, que él los llama hijitos de cuatro patas, ya tienen sus caniles. Están ahí terminando. ¿Están terminados? Él mismo publicó. Él mismo publicó en su Twitter. Sí, sí, sí. Fíjate que tienen aire acondicionado. Ah, sí. O sea, son perros. Bien. VIP. Caniles VIP. Bien tratados los 5 perritos ahí en la residencia de Olivos del presidente Javier Milei, que viaja a Davos con un avión comercial, pero bueno, con toda su comitiva y además su seguridad como presidente. Eso también tenemos que hablar, porque van como 10 hombres de seguridad juntos. En definitiva, una comitiva bastante importante con línea privada, ¿no? Es lo que hacen. Sí, exactamente. Por ahora. Así que veremos entonces qué es lo que resulta durante esta semana. La cuestión es que ya casi está cerca del presidente, los perritos, sus hijitos de cuatro patas. Pase lindo la semana, señor. Igualmente, Jorge, un abrazo grande para todos. Saludos a la familia. Serán dos. ¿Dónde te encontramos, Sergio? Nos podés escribir, como siempre decimos, al email sadrianfasano@gmail.com o nos escribís al número de teléfono WhatsApp 3764-202521. Déjame saludarlo a un docente, no recuerdo ahora el nombre, me escribió la semana pasada y dijo: le agradezco por la sinceridad, por la objetividad y por no fomentar la violencia en sus comentarios, me dijo. Ah, cierto. Así buenísimo. Que la verdad que gracias. Estaba por preguntarte algo. ¿Vos crees que el dólar va a seguir subiendo o esa escalada fue en este fue por la escalada misma de los precios, digamos? O sea, enero se va a mantener. Tenemos que ver febrero, ¿no? Porque ahora tenemos ajustes de tarifas, ajustes de combustible y de gas. Porque entonces, la lógica es que si suben los precios, sube el se escape el dólar, digamos. Sí. Por eso, en el mes de enero se va a ir manteniendo esto que estamos viendo. Pero en el mes de febrero seguramente se va a volver a ajustar. Acordate que en marzo... La nafta también se ajusta. Sí. Bueno. Y en marzo, Jorge, ojo, en marzo esto ya está off the record en el gobierno. Hay otra devaluación. ¿Otra vez? Sí. ¿Soportamos eso, che? Del dólar oficial, ¿no? Acuérdense que usted está caminando un dólar oficial a una devaluación diaria de muy, muy pequeño impacto. La brecha cambiaria se está aumentando entre el dólar libre y el dólar oficial, con lo cual, llegado a marzo, la brecha va a estar ampliada, lo que dicen los expertos, y hay un rumor dentro de los pasillos del Ministerio de Economía de que la devaluación, otra devaluación, se va a producir en el mes de marzo. Ojalá que no. Bueno, gracias, Sergio, muy amable. Gracias a vos, Jorge, un abrazo grande.